Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, gracias a las autoridades presentes. Para hacer un poquito de memoria, contarles un poco cómo se inicia esta fiesta de la cerveza. La primera edición se llevó a cabo en enero de 1968 y hasta la edición número 10 fue organizada por el Centro Comercial e Industrial de San Carlos con el acompañamiento de instituciones de la localidad. ¿Por qué una fiesta de la cerveza? Cuando en las reuniones habituales del centro comercial veían los integrantes de la comisión que no había una fiesta que San Carlos tenga como propia. Entonces, al ver diferentes alternativas, dijeron, tenemos una de las fábricas de cervezas más antiguas del país, ¿por qué no hacer una fiesta de la cerveza? Y la verdad que se encontraron con una fiesta muy convocante y con muchas ganas de seguir avanzando. Fue así que hasta la edición número 10 la organizaron ellos y luego, con muy buen criterio, el Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sur y el Club Central San Carlos de San Carlos Centro, quien hasta el día de hoy son los organizadores del evento, la están llevando a cabo, creo que de muy buena manera y con muy buen criterio. Contarles algunas cositas puntuales que forma parte de esta de la cultura de esta población, un acontecimiento que año tras año va creciendo y que tiene como escenario los parques encantados, como se le dice comúnmente, los parques encantados de San Carlos Sur, con una belleza sin lugar a duda notablemente importante. Para los dos clubes no es un evento simple, sino que es el punto de partida para que las dos instituciones tengan sus ingresos económicos y poder llevar a cabo las distintas actividades deportivas, sociales y culturales que llevan durante el año. Son dos clubes muy importantes en la colonia San Carlos que mueven muchos chicos y mucha gente grande durante todos los días del año con las diferentes disciplinas deportivas. Así que bueno, desde ya invitar a todos a participar de esta edición de oro de la fiesta, que como bien dijo Juan Carlos, para muchos de nosotros lo tomamos como la edición número uno por todos los cambios que conlleva. Así que bueno, muchas gracias y buenos días para todos.